Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Cristina Olvera. Hola, Iván. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Mi nombre es Iván Carrillo y hoy nos encontramos en el Teatro del Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato, para traerles un resumen noticioso de este 2021. Acompáñanos en este recorrido que es posible gracias a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. En el mundo de la enología hay aromas y sabores capaces de transportarnos a un paraíso sensorial. El abanico de experiencias hoy se amplía de manera histórica y excepcional con esta cosecha que ha sido envejecida nada menos que en la Estación Espacial. A menudo el trabajo de los astronautas de la Estación Espacial Internacional permanece oculto, como esta botella de uno de los mejores vinos del mundo, un Petrus de la cosecha del 2000 de la denominación de origen Pomerol, que ha pasado más de un año envejeciendo en la órbita de la Tierra y que la Casa Christie's ha sacado a subasta por 830.000 euros. Durante la cata se han detectado algunos cambios de color, aroma y gusto respecto a las botellas terrestres. El afortunado comprador no solo se va a llevar una excelente botella de Petrus que ha envejecido durante 14 meses en la Estación Espacial Internacional, sino una botella de más allá de la Tierra, algo fascinante comparando el sabor de ambos vinos, y además contribuir a financiar esta fantástica investigación agrícola. Una iniciativa privada desarrollada por dos empresas europeas, Space Cargo Unlimited y el grupo vitivinícola de origen francés Mercier, sobre el potencial de la agricultura extraterrestre y la resistencia de la vid al cambio climático. El papel de la acuicultura en la producción de alimentos, en el desarrollo económico y en la seguridad alimentaria es bien conocido en la actualidad. Pero tiene el reto de mejores prácticas que protejan al medio ambiente. En la siguiente iniciativa observamos un proyecto que pretende ser motor para la restauración de ecosistemas marinos. Esto es una antigua piscifactoría. Hemos podido usar estas instalaciones para llevar a cabo el proyecto Ortimar. Este proyecto consiste en reproducir en cautividad la ortiguilla de mar, que son anémonas marinas, que son una especie muy explotada en la costa de Granada, en la costa de Málaga, con la finalidad de reintroducirlas de nuevo en el medio natural. Aquí trabajamos en un circuito cerrado. Traemos el agua de mar a través de una bomba y mantenemos las anémonas vivas, junto con otros organismos vivos que también hacen el efecto limpiador. Organismos que pertenecen a otros niveles tróficos y unos aprovechan los desechos orgánicos de otros para mantener un circuito totalmente limpio y totalmente sostenible con el medio ambiente. Nuestro objetivo principal es la anémona, pero también introducimos especies herbívoras que son capaces de comer las algas que crecen en las paredes y en el fondo del tanque. Así, por ejemplo, tenemos erizos de mar, tenemos caracoles, también tenemos filtradores, mejillones, que son capaces de filtrar la materia orgánica disuelta como consecuencia de tener un circuito cerrado, y también capaces de filtrar las microalgas que van creciendo pues como consecuencia de ser un sistema rico en nutrientes. Y también, por último, tenemos especies detritívoras, tenemos cangrejos y pepinos de mar, que son capaces de comer la materia orgánica particulada que se asienta en el fondo del tanque y comer los restos orgánicos no ingeridos por las anémonas. De esta manera se cierra un circuito en el que el agua permanece totalmente limpia y no necesitamos tanto consumo energético para bombear agua de mar. ¿Qué tanto sabemos de las nubes? Por ejemplo, ¿sabías que la Organización Meteorológica Mundial distingue 10 tipos según su forma? Entre ellas, las más conocidas son cirros, nimbus, cúmulus y estratos. Y ahora vamos a conocer la importancia que tienen las nubes precisamente para el clima terrestre. Cuando ves nubes blancas y esponjosas en un cielo azul, sabes que normalmente te espera una tarde agradable. Un cielo lleno de truenos, nubes oscuras, será mejor que busques un paraguas. Entender las nubes es fácil, ¿no? ¡Ja! Cuando se trata del clima, las nubes no son tan simples. Sabemos que son una pieza muy importante del rompecabezas, pero son difíciles de encajar en el panorama general. ¿Por qué?
Una gran razón es que las nubes enfrían a la Tierra protegiéndola del Sol y también la calientan como cobijas atrapando el calor que desprende. En un momento dado, las nubes cubren alrededor del 70% del planeta, por lo que juegan un papel muy importante a la hora de determinar qué tan cálida es y cuánta agua recibe la Tierra. La cuestión es que los científicos no están seguros de cómo el cambio climático está afectando a las nubes, o cómo las nubes están afectando al cambio climático, ya sea que estén inclinando la balanza hacia un mayor calentamiento o enfriamiento, y cómo esto afectará a nuestro planeta en el futuro. Por ejemplo, en algunos lugares podría llover más, y en otros lugares podría llover mucho menos en los próximos años a medida que cambia el clima. Por eso, la NASA estudia las nubes desde todos los ángulos, para ayudar a los científicos a que sus pronósticos climáticos sean mucho menos nubosos. Muchos se preguntan sobre la razón de la extraña cabeza del tiburón martillo. La respuesta es que se trata de un órgano sumamente complejo, repleto de sensores, comenzando por los grandes ojos que le confieren un gran alcance visual y un rastreador del fondo marino para encontrar alimento. No obstante su belleza, estos animales enfrentan amenazas, por lo que son motivo de escrupulosas investigaciones científicas, como en el siguiente caso. Un velo de misterio cubre a Casiopeya, una hembra de tiburón martillo común que cumplió un viaje de ida y de vuelta de más de 4.000 kilómetros y cuyo paradero por ahora se desconoce. Científicos como Pelayo Salinas de León, de la Fundación Charles Darwin, presumen que Casiopeya partió de la Reserva Marina de Galápagos hacia las costas centroamericanas en busca de una zona de guardería para sus crías, ya que está embarazada, y en el continente hay mayor disponibilidad de manglares donde los pequeños encuentran alimento y protección durante los primeros años de su vida. En el caso de Casiopeya, que es esta tiburona que salió de Galápagos, pasó por la isla del Coco y llegó a las costas de Panamá, que sabemos que son zonas de crianza, zonas donde esta especie de tiburón martillo, Sphyrna lewini, da luz a sus crías. El tiburón martillo común es una especie que está en peligro crítico de extinción y, según el científico, hasta que no se actúe de manera conjunta para proteger las rutas migratorias, estableciendo corredores biológicos o implementando un plan de manejo pesquero regional, las poblaciones tristemente van a seguir en declive. Casiopeya resalta la necesidad de trabajar en conjunto porque demuestra la internacionalidad de estas especies. Son especies que, como decía antes, siguen sus instintos. Los tiburones en general son depredadores tope en las cadenas alimentarias, son como los doctores de los océanos y controlan que todo esté de manera balanceada en los ecosistemas, donde son especialistas en alimentarse de individuos enfermos o viejos, por lo que su desaparición produciría un gran desequilibrio. Esperamos que simplemente se soltó, porque a veces se sueltan, porque el dardo se sale, y que no haya sido pescada. Asumimos que Casiopeya sigue nadando feliz y libre por el océano. Así finalizó Pelayo Salinas al anotar que la última señal de ella la tuvieron hace cerca de 2 meses. Alrededor de 150 millones de toneladas métricas de plástico ya flotan en nuestros océanos, con 8 millones de toneladas adicionales que ingresan al agua cada año, según el Foro Económico Mundial. Se trata de una realidad a la que la humanidad parece querer darle la espalda, pero al negar esta contaminación estamos impactando a miles de especies, como a los pingüinos. El 90% de los nidos tienen plástico. Están encontrando microplásticos y fibras en los contenidos estomacales y en las heces. El transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos a lugares donde uno creería que la mano del hombre no llegó. Thank you.
pingüinos son centinelas del océano. Rápidamente estudiando la dieta, a dónde se van a alimentar, estudiando el éxito reproductivo y las tendencias poblacionales, podemos saber cómo están estas poblaciones que dependen fuertemente de lo que le está pasando al océano. El uso excesivo de agroquímicos en los campos compromete el futuro de las abejas, ya que propicia consecuencias que pueden ir más allá de los aspectos ambientales, pues estos insectos polinizan los principales cultivos del mundo. Se estima que el 75% de la alimentación humana depende directa o indirectamente de la acción de los insectos polinizadores. Vamos a conocer el siguiente caso en Colombia. Gildardo Urrego está preocupado. Tiene una empresa de miel en el departamento colombiano de Antioquia y en 2019 perdió 10 de sus 19 enjambres. Esta vez, 4 colmenas desaparecieron y cada una albergaba 50.000 abejas. Urrego sospecha que detrás de esta mortandad están los agrotóxicos que impulsan el boom del campo colombiano. Hay una aproximación de que sí es por envenenamiento. Hay unos cultivos alrededor que quizás no han hecho un buen manejo de los agroquímicos, por el cual se afectó este punto. En la última década, apicultores de varios países han denunciado mortandad de abejas debido a agrotóxicos. Urrego no identifica el pesticida que mató a las suyas, pero a 280 kilómetros en el departamento de Quindío, cientos de enjambres han desaparecido en los últimos años y las investigaciones oficiales apuntan a un pesticida vetado en Europa desde 2013 y de uso restringido en Estados Unidos y China. Se han hecho el análisis a 6 de estas muertes y han arrojado la molécula fipronil como una de las causantes a las mortalidades de las abejas en el departamento del Quindío. Abdón Salazar, dueño de una empresa que produce 36 toneladas de miel al año, lleva el cálculo de los daños. Ante la mortandad, decidió mover unas 1.200 colmenas hacia un terreno recóndito a 400 kilómetros. En los últimos 2 años se puede calcular de más de 80 millones de abejas muertas. Estamos hablando de alrededor de 800 colmenas. 100.000 abejas por colmena es una cantidad muy grande, es una cantidad alarmante. El fipronil es altamente tóxico para las abejas. En Quindío, los campesinos culpan a los monocultivos como el aguacate, que requiere este tipo de químicos por ser muy vulnerable a las plagas. Así las abejas son rociadas con fipronil mientras vuelan entre el verde y luego se van y envenenan a su colmena. Esto coincide directamente porque se han venido monocultivos al Quindío. Han empezado a llegar al Quindío el monocultivo del aguacate, cítricos, algunas pasifloras y el café también, que era se cultivaba bajo sombra con los guamos y estos productos que protegían a las plantas de muchos insectos y plagas, empezaron a ser eliminadas. El Instituto Colombiano Agropecuario trabaja en una normativa para la suspensión de la molécula de fipronil, pero niega que haya un vínculo entre la expansión de los cultivos de aguacate en Quindío y la desaparición de colmenas. De su lado, los agricultores ven en los pesticidas una ventaja para los sembradíos, y la industria agroquímica niega que el fipronil sea dañino para las colmenas. Aún así, ofrecen una revisión de su uso en los cultivos donde se han reportado incidentes. Mientras los apicultores advierten que las abejas son un polinizador crucial para la reproducción de muchas plantas silvestres y de un tercio de las cosechas agrícolas. Hay personajes que han pasado a la historia como grandes militares, como César y Alejandro, o como grandes políticos y gobernantes, como Augusto. Pero hay otros que su lugar lo han reservado por sus excentricidades, falta de ética y por los excesos en todos los sentidos. Sí, me refiero a Calígula, el emperador romano de quien nos siguen llegando vestigios de su afición por el derroche. Perdido durante los años 70 en Italia, uno de los mosaicos que embellecía los grandes barcos del emperador Calígula en el lago sagrado de Nemi, cerca de Roma, fue hallado décadas después en Nueva York, usado como mesa de té
y ahora ha sido recuperado gracias a una serie de casualidades. El mosaico perdido de Calígula data del siglo I después de Cristo, época en que vivió el polémico emperador, y forma parte de la decoración de dos grandes barcos que mandó construir en el lago Nemi, un cráter volcánico próximo a Roma y que en la época del imperio albergaba un santuario de la diosa Diana. El vestigio finalmente ha sido presentado este jueves en el Museo de las Naves de Nemi. Erano veramente una meraviglia dell'antichità, delle vere e proprie ville galleggianti, e questi oggetti proprio danno testimonianza di questo straordinario episodio. La historia de este buscado vestigio se ubica en la ciudad de Nueva York. La anticuaria de origen italiano, Helen Fiorati, hojeaba un libro escrito por el arquitecto romano Darío del Búfalo de 2013, cuando reconoció un objeto muy familiar. El precioso mosaico que ella usaba como mesa para tomar el té se parecía mucho al resto arqueológico que se mostraba en aquellas páginas. Según el relato, el mosaico había sido comprado en la década de los 70 por Fiorati y logró llevárselo consigo a Nueva York a escondidas en la maleta de un amigo diplomático. El mosaico se convirtió con el tiempo en un bien tan preciado para Fiorati que rechazó el millón de dólares que el Museo Metropolitano de Nueva York le ofreció por él en los años 80. Hasta que un día en 2013, en la presentación en la Gran Manzana de un libro de De Búfalo sobre el pórfido, la anticuaria reconoció su preciada mesa. Italia resolvía entonces el misterio del mosaico perdido de Calígula y recuperaba una pieza de valor incalculable de su patrimonio histórico. Jerusalén ha sido habitada sin interrupción desde el año 3000 a.C. Allí floreció la ciudad de David, originalmente construida alrededor del manantial de Gion. Nuevos hallazgos arqueológicos hacen pensar a los investigadores que esta ciudad podría tener límites más extensos. Hallazgo arqueológico en Jerusalén. Arqueólogos israelíes desvelaron el miércoles dos secciones perdidas de la muralla que datan de la Edad de Hierro. Lo que encontramos el año pasado es una sección adicional de la muralla de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es importante? Porque hasta este punto solo pensamos o simplemente supusimos que teníamos esta muralla. Pero ahora que encontramos otras dos secciones de esta muralla de la ciudad, podemos decir de manera concluyente que la ciudad de David en Jerusalén, la ladera oriental, estaba rodeada por una muralla enorme que se usaba como la principal línea defensiva en caso de ataques a Jerusalén. Los tramos recuperados tienen 14 y 3 metros de altura. Fueron localizados en el lugar donde se encontraba la ciudad de David, el nombre dado por el rey David a Jerusalén tras conquistarla en el siglo 10 a.C. Los dos segmentos que encontramos son en realidad el eslabón perdido entre las dos secciones anteriores que se encuentran en la ciudad de David y durante años hemos estado tratando de encontrarlo. Los nuevos hallazgos permitieron a los investigadores reconstruir un trazado de muralla de 200 metros de longitud construida probablemente en el siglo VIII. La ciudad de David constituye un sitio de intensivas excavaciones y también de controversias debido a las tensiones entre israelíes y palestinos sobre la soberanía de Jerusalén Este, anexionada y ocupada por Israel desde 1967, y la repercusión de los hallazgos históricos. El lugar está gestionado por la organización nacionalista Elad, cuyo objetivo reconocido es reforzar la presencia judía en los barrios árabes de Jerusalén Este. Hablamos de clásicos en el mundo de los libros para referirnos a las obras que han existido a lo largo de los siglos, impactando a muchas generaciones de lectores y que pueden leerse con el mismo entusiasmo e interés hoy que cuando fueron escritos. Por supuesto, forman la lista, entre muchas otras, las obras de Shakespeare, Cervantes y el poeta italiano Dante Alighieri, cuya obra cumbre hoy ha trascendido también los límites de la Tierra. Volver a ver las estrellas. Ya en el siglo XIV, Dante, el gran poeta italiano, instaba a la humanidad a apartar los ojos de su miseria y a mirar las estrellas para comprender mejor nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Una editorial de Bolonia especializada en libros de arte convenció a 5 agencias espaciales internacionales para enviar la Divina Comedia de Dante a la Estación Espacial Internacional y soltarla en el espacio exterior. Más allá de la humanidad hay algo diferente, hay algo espiritual y trascendental, si alguien que no es humano,
pudiera algún día leer la Divina Comedia, ese alguien probablemente entendería lo que nosotros no entendimos o entendería lo que sí hemos entendido. Si usted es un extraterrestre que viaja por nuestro sistema solar y se pregunta de qué se trata ese pequeño planeta de allí, puede encontrar una respuesta incluso antes de aterrizar, si aún no lo ha hecho, y recibir un regalo de una de las mentes más grandes de la historia de la humanidad. Grabada con láser en 4 placas de titanio, la obra maestra de Dante resistirá a las temperaturas extremas del espacio exterior. En ella se grabará toda la Divina Comedia en letra del cuerpo 1.1, según la medida tipográfica, lo que equivale en el sistema métrico decimal a unas 3,4 décimas de milímetro en cada línea de escritura. Y en octubre será el primer libro que orbita alrededor de nuestro planeta. Él, Dante, se da la vuelta y dice que puede ver 7 planetas y nuestro pequeño globo terráqueo. Por tanto, no solo nos da una visión del espacio exterior. Dante vivió en el siglo XIV, hace 700 años, lo cual es asombroso, y debemos darle la luz del universo. Casi nos sentimos obligados a hacerlo cuando tuvimos esta idea. Un objeto en el espacio, un mensaje para la humanidad y otros tal vez. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC desde el Teatro del Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato. Por supuesto, agradecemos la participación de TV4 del Gobierno de Guanajuato. Si quieren saber más, podemos estar comunicados en la web noticiasncc.com y las redes sociales somos @NCCIberoamerica. Mi nombre es Iván Carrillo, nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Ana Cristina Olvera, hasta pronto.